Hola amigos, yo soy Alirio Real y nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y te preparé una guía turística súper económica que no te querrás perder porque te va a salir casi gratis y vas a recorrer los mejores sitios de interés que tiene esta ciudad, la ciudad de la furia. Así que no se diga más, tú solo busca lápiz y papel y ponte cómodo y comencemos. ¡Vamos! Buenos Aires es una ciudad llena de movimiento, color e historia. Sin duda, uno de los mejores destinos para conocer. Y para mi sorpresa, con un bajo presupuesto podemos conocer demasiados lugares, comer extremadamente bien y beber muy buena cerveza. ¿Estás pensando en visitar la capital de Argentina? No te pierdas esta pequeña guía que preparé para ti de todo lo que puedes hacer con poco dinero y muchísimas recomendaciones para que no termines acabando con tu bolsillo. Así que quédate en este video para que descubras todo lo que puedes hacer en la maravillosa Buenos Aires. La famosa avenida 9 de Julio. Es una de las calles más icónicas de la ciudad y la más ancha del mundo. Pasa por distintos iconos turísticos y desde acá podrás comenzar tu viaje sin duda en esta hermosa ciudad que vas a comenzar a amar desde el segundo uno. Bueno, y aquí en Argentina la moneda es el peso argentino, y aquí tenemos algunos de los billetes, como por ejemplo el de más alta denominación, que es el de 1000 pesos, y aquí tenemos el de 100 pesos. Estos billetes tienen una gran polémica, bueno, estos billetes no, esta moneda, porque últimamente este país no está muy bien financieramente, pero no importa, te voy a enseñar. Hay dos tipos de cambio, el cambio oficial y el cambio en dólar blue. Tendrás que cambiar el dólar blue, porque si lo vas al cambio oficial o si pagas con tarjeta de crédito, esta experiencia te va a salir muy costosa. Así que yo te recomiendo que si vienes con dólares, más bien te recomiendo que vengas con dólares y busques un lugar seguro a donde puedas hacerlo al tipo de cambio de dólar blue. Por ejemplo, nosotros hemos cambiado a 289 pesos cada dólar, que es el dólar blue, y el dólar oficial está sobre los 100 o 100 y alguito. Así que estarías perdiendo casi la mitad de tu dinero. Así que toma en cuenta venir con dólares y pagar siempre con efectivo. Muy cerquita del obelisco encontramos la calle Corrientes. Esta calle de verdad está llena de vida a toda hora. Hay infinidad de lugares para comer, desde una pizza típica hasta un shawarma. También encuentras infinidad de lugares donde puedes recrearte. Hay muchas obras de teatro, muchos teatros, mucha vida realmente. Esta es como una de las arterias vitales de esta ciudad de Buenos Aires, que te recomiendo sin duda conocer. Claro que aquí sí tendrás que venir con un poco más de presupuesto, porque si quieres pararte a comer en alguno de estos lugares vas a tener que pagar, pero recorrerla y llevarte una buena foto y una buena impresión no tiene precio. Así que ya sabes, tienes que pasar por Avenida Corrientes.
Justo en el centro, en calle Florida, está esta especie de mall que se llama Galerías Pacífico. Y miren esta cúpula tan genial que tiene aquí atrás. Todos los turistas vienen acá a sacarse una foto porque la verdad queda muy linda. No parece que fuera un mall, sino una iglesia o alguna construcción bastante de esa época antigua. Así que ya sabes, tienes que pasar por la calle Florida a sacarte tu foto en el Galerías Pacífico. Y lo mejor es que es gratis, las fotos no cuestan nada. Así que está dentro de nuestra ruta gratuita de puntos a visitar en Buenos Aires. Parada obligatoria para que te hagas una foto es la famosísima Casa Rosada, la cual es la casa de gobierno donde se supone que debería vivir el presidente, pero realmente no vive, sino que viene a hacer su trabajo como cualquier persona normal. Pero sí es bastante curioso que una casa de gobierno sea rosada. Pues si tú sabes el porqué, déjamelo por acá en los comentarios. Otra de las construcciones imponentes que encontramos en la Plaza de Mayo es el Banco de la Nación Argentina. Su arquitectura es al estilo europeo y estar parado enfrente de ella es bastante imponente. Sin duda tienes que pasar a conocer la Plaza de Mayo y todos sus alrededores. Los imperdibles de Buenos Aires es Puerto Madero. Es el barrio más elegante y moderno de toda la ciudad, con imponentes rascacielos y restaurantes muy muy modernos. Puedes venir aquí a pasar una buena tarde. También puedes visitar lo más emblemático, que es el Puente de la Mujer, que está justo aquí atrás y atraviesa el Río de la Plata. Y lo mejor es que puedes hacer todo este recorrido con poco dinero. Lamentablemente, en la fecha en que visité esta ciudad, precisamente el famosísimo Puente de la Mujer se encontraba en obras para ser mejorado, así que por ello no pudimos transitarlo. Pero tú, cuando vayas, si tienes la oportunidad y está ya completamente restaurado, no te pierdas el transitar por este ícono de la ciudad. Bueno, chicos, la verdad nunca había caminado por esta parte de la ciudad y se siente muy tranquila, relajada y segura. Y sin duda es muy moderna, los rascacielos son inmensos una vez estar uno parado al lado de ellos. Y recuerda que si te está gustando este video, la mejor forma que tienes para apoyar mi trabajo es dejando un me gusta y suscribiéndote por aquí abajo al canal, presionando el botoncito de suscribirse aquí abajo y activando la campana de notificaciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Cuento con tu apoyo, ahora sigamos con este recorrido. Es el más grande en edificación de toda Latinoamérica. Pues sí, es el que tiene el tamaño más importante de toda Latinoamérica y el tercero a nivel mundial. Además, por dentro tiene una sala sinfónica en forma de ballena azul, la cual estaría muy interesante conocer en algunas de las visitas guiadas que ofrece, pero que deberás agendar por su página que te voy a estar dejando por acá.
Y otro de los imperdibles para visitar en Buenos Aires con poco dinero es sin duda el barrio Caminito, ubicado en el antiguo puerto de Buenos Aires. Aquí puedes hacer un paseo peatonal en el que vas a encontrar mucha inspiración de tango y aparte vas a encontrar mucha representación del fútbol argentino, porque de hecho estamos súper cerca del Boca, el cual es un club de fútbol muy famoso acá que pronto vamos a estar conociendo, pero por ahora vamos a caminar por el colorido barrio Caminito. Probablemente si has escuchado de Argentina conoces al Boca y estamos precisamente en su casa, pues estamos detrás o delante del Club Atlético Boca Juniors, el cual es un emblema de Argentina y está muy cerca de Caminito en el barrio La Boca. Debes tener un poco de precaución porque entre semanas, si no hay mucho turista, puede ser un poco peligroso, pero hoy está full de turistas, así que yo te recomiendo venir los fines de semana y obviamente tienes que llevarte una foto de este lugar. Y precisamente si todavía no me sigues en Instagram, donde voy a estar posteando las fotos de este recorrido, te lo voy a dejar por aquí abajo. Ahora sigamos disfrutando de este colorido barrio. Y si vienen de turistas también tienen que estar atentos porque hay unas chicas que te toman para sacarse una foto de tango contigo, pero no es nada especial, nada profesional, tienes que hacerlo tú mismo con tu cámara de hecho, y tienes que estar atento con el cambio porque te pueden pasar a llevar cobrándote un poquito más. Sí, porque la foto no es gratis, te la cobran, pero bueno, si eres turista bien vale vivir la experiencia, yo la recomiendo, la chica es simpática, solo que estén atentos con el cambio. Dulce de leche al ron, probemos. Está riquísimo. Dulce de leche al café, veamos qué tal. Me gusta, está bueno. Este es naranja con chocolate. Raro, muy raro. Me gustaron más los otros. ¿Qué tal? No, este no. Y otro de los paseos imperdibles que tienen que hacer cuando visiten Buenos Aires es el cementerio de Recoleta. Antes era gratuito, ahora tiene un costo de 1.400 pesos argentinos que solo tienes que pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, no puede ser en efectivo. Pero sin duda tienes que recorrer estos mausoleos de personas importantes y adineradas que murieron aquí hace un tiempo. Está bastante interesante y no te lo puedes perder. Y aquí encontramos personajes tan importantes como el que vimos al final, el mausoleo de Eva Perón. Ella fue política, actriz y primera dama de la nación argentina. Incluso después de muerta fue declarada jefa espiritual
de la nación. Así que imagínense lo importante que es este cementerio. Si alguna vez están acá, tienen que conocerlo. Está identificado como Familia Duarte. Tengan ese dato curioso ahí anotado. Tienes que venir a conocer cuando estés por Recoleta, diría yo que es el punto 3, es la Flor Genérica o Floralis Generic. No es más que un monumento de acero que está ubicado aquí en la Plaza de las Naciones Unidas en Recoleta y que sus pétalos se van abriendo al transcurrir el día. ¡Wow! Realmente está genial y es impactante verla desde acá, y sería más genial aún estar todo el día para ver ese efecto de que la flor se va abriendo por completo. Cuéntame tú si no te parecería genial, pues sabes que sí, y tienes que venir a conocerla cuando estés por Recoleta. Cerca de Recoleta está Palermo, y en Palermo podemos encontrar este otro imperdible de Buenos Aires, el cual es el Planetario Galileo Galilei, que tiene muchas opciones para disfrutar ahí dentro. Estamos ahora en otro imperdible, el Rosedal de Palermo. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2011. Aunque el día de hoy no lo vamos a encontrar floreado, puesto que todavía es invierno, supongo yo que para la época de la primavera ya podemos encontrar todo este jardín maravillosamente lleno de flores. Pero tú tenlo en cuenta para tu próxima visita a la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, ya podrás observar que no es un día de invierno cualquiera, porque el efecto del cambio climático está haciendo sus efectos, puesto que hay bastante sol y hace bastante calor. Otra recomendación para la Ciudad de Buenos Aires: cuando ya no sea invierno y salga el sol, recuerda aplicarte siempre protector solar, porque el sol es súper fuerte. Pero que nada te detenga y que no te quedes en tu casa, usa todas las protecciones y sal a descubrir, porque hay muchísimas cosas por hacer. Ciudad necesita un pulmón natural. En el caso de Buenos Aires tiene muchísimos, pero hoy estamos visitando el Jardín Japonés, que es el jardín más grande fuera de Japón y muestra el gran lazo de hermandad que existe entre Argentina y Japón. Wow, la verdad, a pocos segundos de haber entrado, realmente es muy lindo, muy relajante y enorme, de verdad. Siento que hay tantos lugares donde quiero sacarme fotos que no me va a alcanzar el recorrido o la creatividad para hacerlo. Otro punto imperdible que tienen que visitar cuando estén en Buenos Aires. Cada uno, comprar tu galletita de la suerte, a ver qué nos depara el destino. Vamos a abrirla aquí en conjunto. Vamos a ver qué nos trae esta galletita.
Ah, ¿te imaginas que no traiga nada? Sí. Qué triste. Sí trae. Vamos a ver. Recupera las fuerzas y sigue adelante. Eso es lo que necesitaba leer, porque estos días hemos caminado bastante, pero ahora vamos a seguir adelante. Imperdibles aquí en Buenos Aires es visitar la librería El Ateneo Grand Splendid. Es maravillosa, como podrás ver en las imágenes. Hay tantos libros que te los quieres llevar todos a tu casa, pero recuerda que estás viajando locos y que no tienes maleta y no te los puedes llevar. Pero bueno, lo que sí puedes hacer es tomarte un cafecito en el café que tienen acá o mirar qué próximo libro te puedes descargar de internet y además sacarte una foto maravillosa, ya que es un lugar lleno de historia, que creo que antes fue un teatro o tiene pinta de teatro, pero está 100% recomendado y lo mejor es que llegar hasta aquí o estar aquí es gratis. Imperdibles que nadie te dice es que tendrás que venir al hipódromo de Palermo. Aquí encontrarás un casino como el que nos viste jugar ahora y también podrás ver las carreras de caballos, que son completamente gratis. Para el casino sí tendrás que apostar algo, pero eso sí te sobra. Y también puedes comprarte un café o alguna otra cosa, pero es solo opcional si tú quieres gastar. De resto, el paseo es gratis. Domingo 10 de la noche y estamos cruzando la avenida más grande del mundo, 9 de mayo. Aquí estamos en el obelisco y ahora vamos a ir a comer. Y si recuerdan, creo que en este mismo video estuvimos pasando por esta calle en la mañana. Sí, es el mismo día, llevamos todo el día en la calle. Eso sí, con las cosas gratis es que hay que caminar bastante. Así que vénganse bien cómodos de zapato y de ropa, porque les aseguro que van a caminar bastante. Lo bueno es que después pueden comer bastante también, porque van a tener un equilibrio entre pérdida de calorías y ganancia de comida.
les digo, son las 10 de la noche y es domingo y hay fila para el teatro. Creo que ya entiendo por qué esta es la ciudad de la furia, porque realmente nunca duerme. Y dicen que si pudiésemos cavar en dirección al centro de la Tierra y no solo limitarnos a viajar por la superficie, para llegar a China deberíamos hacer un pozo en algún punto de Argentina. Y es precisamente aquí donde tienes que venir a Belgrano a visitar el barrio chino. A ambos lados de las calles encontramos cosas típicas chinas, supermercados, algunos restaurantes y algunas cosas que muy probablemente tengamos que probar. Amigos, y espero les haya gustado este recorrido por Buenos Aires y les sea útil para cuando hagan su visita por acá. Les dejé varios tips súper económicos y casi gratis de los mejores lugares que puedes visitar siendo un turista. Si te gustó este video, recuerda apoyarme con una manito arriba, suscribirte por aquí abajo al canal. Es muy importante que esto pase porque así me ayudas a seguir creciendo y a poder seguir creando este contenido. Y activa la campanita de notificaciones para que seas notificado cada nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Me despido como siempre con besos galácticos.